desde el centro poblado El Tambo y el pueblo rebelde por recuperar lo nuestro de las transnacionales, transmite Radio San Juan, la emisora de los campesinos y para los campesinos. Les presentamos su bonito programa, Defendiendo el Agua, la Vida y el Medio Ambiente. Escuchen, sientan y sigamos resistiendo. Conga no va, ni hoy, ni nunca. Vamos a iniciar nuestro programa entonces enviando nuestros cordiales saludos a nuestros guardianes del agua, que en esta oportunidad están nuestros hermanos de la comunidad del Porporo. Ya estamos 2 años de lucha. Todos los dirigentes hacemos una reunión en el Frente de Defensa del Tambo. Y ahí acordamos qué grupo nos toca y qué fecha. Cada 6 o 7 meses nos toca, digamos, venir a resguardar. Pero aparte de eso, hay comisiones de emergencias, hay ataques, hay conflictos acá. Entonces nosotros venimos en cualquier momento, venimos a apoyar, digamos, acá a la Guardia Unida. Compañeros, buenos días con todos, buenos días. Buenos días. A ver, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Para el grupo que lo toca esta semana su turno, los compañeros han traído un quintal de arroz, han traído fideo, huevos, azúcar, aceite y también papel, compañeros. Esta es la fuerza, esta es la valentía, este es el símbolo de la victoria que utilizaron nuestros antepasados. Y ahora, esto es para tener más energía y nos dé fuerza. Nuestra Pachamama esté con nosotros en las buenas y en las malas, compañeros. Estamos representando a 3 comunidades, compañeros. En el regreso de acá nada más hemos venido a ver cómo está la situación acá en Conga. Hemos hecho una recaudación de 3 comunidades que llega el monto de 1.000 soles. De acá llevamos los mensajes y nuevamente estará viniendo otra comisión, compañeros. Antes que haya minería aquí en Cajamarca, la población básicamente vivía de la agricultura, la ganadería, había mucha seguridad, digamos, no había mucha delincuencia. Llegada la actividad minera, se produjo una explosión demográfica, una explosión también en el tema de transporte, porque gente que vino de otros lugares a Cajamarca en busca de trabajo, principalmente con la intención de trabajar en la mina, no siempre lo encontró. Cajamarca no estaba preparada para recibir a una buena cantidad de estudiantes de todos los niveles. Ahora los colegios en Cajamarca faltan, que los padres de familia optan por un colegio particular, no porque quieren que sus hijos estudien en un colegio particular, sino porque no encuentran una vacante en un colegio estatal. Mire, desde que llegó Yanacocha a Cajamarca en el año 93, han desaparecido muchas lagunas. Y la laguna de Yanacocha fue la primera. Y luego la laguna San José, la laguna Pato, la laguna Corazón, la Chaticocha, Maquimaqui. Esas lagunas han desaparecido. Y como sabe, las lagunas son nacientes formadores de ríos. Y si ya no hay lagunas, ya no hay ríos. En la parte alta arriba, donde baja Yanacocha, baja, hay una subcuenca que se llama Río Grande, Río Porcón, donde esas aguas bajan a Cajamarca, justamente, a la planta de tratamiento del Milagro, que abastece al 70% de la población urbana. Lo que han hecho es Yanacocha, arriba en la parte alta, en la Quinoa, almacenar agua en un pozo, y de ahí están bombeando al Río Grande, para hacernos creer de que todavía hay agua natural. Agua natural ya no existe en el Río Grande. Viene agua bombeada, agua tratada. Ellos usan esa agua, lo tratan y luego lo envían al río. Hoy están bombeando agua. Y cuando se vayan, ¿quién va a bombear? Cajamarca tiene agua de tipo 3 que es tomada por la empresa Sedacaj y esta a su vez lo potabiliza y se ha notado un cambio en las características del agua últimamente. Cuando el agua viene con características lechosas. Baños del Inca en este momento no tiene agua fría. En algún momento cerraron también algunos pozos porque no tenían cómo enfriar el agua. Estudios de gente que conoce este tema han indicado que esos son los primeros impactos que ya tiene la actividad minera y hay algunos que han sido mucho más negativos en pensar que con el tiempo Baños del Inca tendrá que quedarse no solamente sin agua sino sin población. Thank you.
Gracias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo siempre he dicho y lo digo en mis programas, yo soy prominero. La minería es una forma de generar empleo y creo que la minería responsable, pues todos apoyamos. Lo que pasa es que aquí se han venido unos señores de Yanacocha que después de 20 años, de una manera angurrienta, de querer seguir terminando con nuestros ríos, manantiales, y ahora quieren este proyecto Conga que está en cabecera de cuenca. Tenemos lagunas maravillosas que son las que generan el agua para Cajamarca y para diferentes cuencas, provincias, distritos. Cajamarca es agrícola, necesita de agua y quieren destruirlas, quieren hacerlo a su botadero. Y creo que es el momento de decirle ya basta, ¿no? Se nos quiere pintar como una sociedad radical, antiminero, o terroristas, o malos, una cosa así. Ahí están las encuestas. Somos campeones en desnutrición, en analfabetismo. Hay desocupación, pero los carpinteros que eran antes, por ejemplo, carpinteros, siguen siendo carpinteros. Los sastres siguen trabajando en su sastrería, los pequeños comerciantes siguen en sus negocios. Más bien, en estos últimos tiempos, con la llegada de estos grandes mercados, lo que está haciendo es matar a los pequeños comerciantes. Donde había unas bodegas pequeñas, se han formado grandes negocios y esas bodegas ya no tienen que vender. Esta laguna natural es un agua cristalina, no tiene ningún barro. Hay unas truchas naturales, nace el agua de la tierra. Al secar estas lagunas y hacer reservorios por manos de hombres, esos reservorios se llenarían de barro y nosotros quedaríamos como el lugar de Hualgayo, que ese lugar fue verde, lindo, pero ahorita están comprando su agua por tacitas. Esas casas son casas que recientemente lo ha construido, porque la minera ya prácticamente lo tiene comprado en algunos lugares, entonces para pagarles pues mejores precios, ¿no? Aquí ya las maquinarias de las empresas grandes de Yanacocha ya no existe. La que existe es de algunas propiedades de algunos señores de repente que han vendido sus propiedades, sus terrenos. Y eso la minera les ha dado oportunidad para que tenga que solicitar sus máquinas y para que sigan perforando estas tierras. Ellos serán dueños de sus tierras, pero más no de las aguas, más no de los caminos. ¿Qué pueblo sin agua tiene desarrollo? Ahí está pues el reservorio San José, sin agua. Entonces, eso, lo que ha pasado ya en el lado de Cajamarca, no queremos que pase o siga pasando acá. Por todo lado la minería quiere dividirnos, quiere hacernos pelear. Somos peruanos y estamos cuidando un bien común que nos pertenece a todos. Para nosotros, los medios de comunicación es un cuarto poder. No son nuestros aliados estratégicos, sino los poderes económicos y las empresas mineras se dedican específicamente a comprar medios de comunicación, y la línea que le da la minera a un periodista X es de que ataque al movimiento social, ataque a los dirigentes para poder quebrar una unidad, pero que gracias a Dios nosotros lo contrarrestamos con un trabajo social de bases, donde vamos de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, a decir la verdad de lo que pasa. Señoras y señores, bienvenidos a la audición tercera del Centinela del Aire. Y hoy de nuevo, este fin de semana, pobladores de las comunidades del centro poblado Tingyayoc del distrito de José Sabogal relevarán a los guardianes de las lagunas y entregarán una suma de dinero para comprar el terreno, anunció el poblador de la comunidad de La Ramada, Orestedes Dávila Cerdán. Antes que haya minería en Cajamarca, ha habido medios contados, 3 o 4, no ha habido más. Con la presencia de la actividad minera, se han incrementado no solamente medios, sino periodistas que han visto una actividad lucrativa en el ejercicio del periodismo. Aproximadamente hay unos 40 medios de comunicación radiales. Hay 15 a 18 medios televisivos, 3 periódicos, 3 diarios, 5 revistas. En impresos están controlados prácticamente 100%. En caso de radios, hay 2 hasta 3 emisoras que mantienen una línea ambiental.
Minera Yanacocha lo maneja a través de la publicidad, ¿no? Hace contratos anuales de publicidad, hace campañas y a través de las gerencias, de las administraciones, ¿no? Y también en algunos casos directamente con los periodistas. Frente de Defensa convoca una conferencia de prensa. Simultáneamente convocan ellos y como son con grandes desayunos, grandes almuerzos, el periodista se dirige ahí, ¿no? Y contando pues uno, dos, hasta tres máximo que se quedan en el otro lado. A toda hora y en todo lugar, Radio Moderna. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al maletero. Aquí en Cajamarca estamos en los 1280 Amplitud Modulada Radio Moderna. Tienen emisora propia ellos en Yanacocha Radio, ¿no? Al final, como no tenían credibilidad, han cambiado y se llama La Beta. A través de testaferros, por supuesto, que tienen otros dueños, pero que lo controlan ellos directamente. Todo el mundo cae, el facilismo, lo rápido, inmediato, dinero y es fácil. Y la prensa no escapa a ello. Seremos 4 o 5 periodistas que digamos, estamos con el pueblo. Al decir las cosas como se presentan. Cajamarca se encuentra 5 días sin agua y es la preocupación justamente de toda la población. En el futuro nos quedaremos todo el tiempo sin agua. Si es que no cuidamos hoy las fuentes naturales de agua que nos restan. Yo he tenido duras experiencias con diferentes medios de comunicación, que donde entraba la minera, a través de sus comunicados, su propaganda, su publicidad, y prácticamente me cerraban los espacios, ¿no? Es por ello que en los últimos 10 años estoy trabajando como concesionario, comprando un espacio para poder decir lo que pienso de Cajamarca y del tema de la minería. La posición que toma Radio Líder es llegar al mismo lugar de los hechos para darle a la población qué es lo que está ocurriendo. Hay algunas empresas que por la propia línea que tiene Radio Líder se nos han retirado los contratos publicitarios. Pero bueno, se van unos y vienen otros. Hay gente que está identificada con nuestra línea y nos están apoyando. A pesar de tener tantos medios que controlan, la última protesta que hubo hace 2 años, el año pasado lo más fuerte contra el proyecto Conga, que es la expansión de Minera Yanacocha, llegamos a movilizarnos 40 o 50 mil personas en Cajamarca, ¿no? Y eso es una muestra de que la gente no cree en ellos, pues. Es que no todos salen pues a las calles, ¿no? Hay que considerar también de que ellos tienen 5 mil trabajadores trabajando en la minera directamente. Multiplicamos sus familiares, pues 3, 4 miembros por familia. Es un buen número también que mantienen y que ellos manejan otro mensaje, otro discurso, ¿no? Y entendemos, defiende su trabajo. Gentes de afuera, por supuesto, no eran de Conga misma, porque todos los campesinos de la zona de Conga están a favor del proyecto. Los ronderos ingresaron a la fuerza, tomando como rehén al vigilante Rivelino Pérez Morocho, a quien habrían llevado hasta la comunidad de El Tambo, en la provincia de Hualgayoc, donde permanecería retenido contra su voluntad. En el lecho de la laguna del Perol está el mismo oro. Y de ahí surgen varios. ¿Qué ha pasado con Antamina Rajoy? Eso suele suceder, se cambia la laguna, se pone un reservorio. ¿Qué? Son minifundistas de 3 hectáreas, unas cuantas papitas y un poquito de cultivo. Si no hay conga, no hay minería en Cajamarca, ¿De qué viven? En ese momento. O sea, ¿cómo salen de la pobreza? Cuando venían aquí los canales grandes y presentaban cosas que no se ajustaban a la realidad, o ahí había que investigar, como que lo que debería hacer todo periodista, investigar a fondo para ver cuál es la causa. Ellos, la prensa, asusó más, porque no se vio el tema en realidad, lo que estaba sucediendo. Porque nosotros creemos que hay muchas mejores alternativas que cuidar lagunas que son relativamente pequeñas y que están contaminadas naturalmente. No sacan ni una línea siquiera, o no dan un espacio para poder decirle esto de lo que está pasando arriba en las lagunas. Cuando recibimos represión, cuando recibimos ataques por parte de la DINOES, o por ahora los que han contratado minera, sicarios, que van en las noches a atacar a nuestro campamento, los guardianes, con armas de fuego. Cuando nosotros hacemos una movilización exitosa, con todas las movilizaciones fuertes en defensa del agua, contra las políticas de gobierno, ellos salen a decir y escriben que no, que fue un fracaso y todo eso. Por eso es que se hace también la Marcha Nacional del Agua, porque sabíamos que los medios de comunicación en Lima
no decían de que Conga quiere destruir lagunas, bofedales, reservas de agua dulce. Significa que los medios de comunicación se han parcializado con los poderes económicos, con las mineras, han comprado las líneas editoriales, periodistas, y es lamentable. En Cajamarca solamente está con nosotros el Canal 45 y Radio Líder de Cajamarca. En Bambamarca tenemos a Radio Coremarca y a Radio Líder de Bambamarca. Son los únicos medios que están con nosotros, y por nuestra zona del Tambo tenemos a Radio San Juan. El medio que más tenemos nosotros es la palabra. Ir a decirlo a nuestras comunidades, lo que va a pasar, la verdad, visitar caserío por caserío, la comunicación boca a boca, que lo llamamos nosotros, porque los medios de comunicación son pocos y para acá Conga han llegado poquísimos. En cada reunión que nosotros hemos tenido que reunirnos en nuestras lagunas, en Michacocha Grande, Michacocha Chica, en El Perol, Laguna Azul, y acá en la Laguna Namococha, nos hemos reunido Bambamarca, Selendín, esto Cajamarca y El Tambo. Hasta de Chota también han venido esto, nuestros compañeros ronderos a apoyarnos acá. Hemos sido una multitud de 5.000 a 6.000 en cada reunión. Pero ¿qué pasa? Los medios de comunicación, ellos nunca lo han sacado la realidad, lo que le hemos pasado acá. No salen en Televisión de América, de TV Perú, de Panamericana. Nunca le hemos visto eso. También hay medios que están a favor de nuestra lucha en el canal de Cajamarca, ¿no? Ellos sí lo difunden, lo que es la verdad, ¿no? Pero a Lima ya no llega, pues, ese canal. Ya no llega. Por eso el que en Lima no saben de esto. No saben. Esta lucha no tiene tinte político. Malinforman a la población y dicen que somos un grupo de revoltosos, que somos gente que no amamos al desarrollo, que no queremos el desarrollo de nuestros pueblos, y así un montón de cosas, hasta que incluso han salido a decir que somos terroristas, ¿no? Y aquí nosotros sí deslindamos, porque gracias a las rondas campesinas aquí Sendero Luminoso no ingresó ni tampoco ingresará. Se mueve muy bonito. Este es el cóndor todavía cuando se sentaba acá. ¿No? ¿Había cóndor? Claro, diga. Claro. Compañero, así como intercambiamos las ideas, de repente intercambiamos también los... ¿Los caleros? ¿Los caleros? Caramba, ¿podría ser? O sea, a ver si le gusta mi calero. Claro. A ver, calé y... Caramba, también es calero, que guarda también... Claro. Ay, ay, ay. Terminado. El chugur ya no hay. Sí, no. Zapote ya no hay. Ya lo destruyeron ya las minas. Ahorita los animales naturales que hay, había también en estas jalcas, que era el venado. Venado también ya no hay. La vizcacha. Había la vizcacha también, no hay ya un animal, dijo, natural, ¿no? Claro. ¿Cuál es el motivo? Mina, pero. Claro. Las minas. En el campo sabemos que tenemos trabajo en la chacra, criamos un animalito. Entonces, para venir a veces en semana es un poco difícil porque... Por ejemplo, el caso de nosotros, nuestras esposas se quedan solas, los hijos están en escuela, colegio, jardín, mucho peor cuidado con los pequeñitos, pues. Claro. Pero de acá en adelante, como digo, de los pocos que hemos venido, nuestra tarea, nuestra consigna es con Canova y seguir luchando, seguir apoyando, seguir poniendo el hombro, compañero. Ahorita no hay dirigentes. Sí. Los dirigentes somos todos. Sí, hijo. Y agradecemos a nuestros compañeros de San Marcos
que están en nuestra presencia. Otro día será, hermano, les apoyaremos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Sí, entonces esos compañeros van a venir por 8 días. Vuelta se van, viene otra comunidad. Por 8 días, así nos vamos a ir para no sentirse cansados. Nos estamos despiertos, el campo, el campesino, ya. Ya no nos interesa de tener autoridades ni dirigentes, sino el campo, el pueblo. Aunque nosotros no conocemos armas, pero sí sabemos defenderse también con nuestras manos. Es como si fuera una abeja, una colmena de abejas. Lo mata una abejita, se levanta toda la colmena. Les suplico bastante, estimados compañeros, que van a quedar en la guardianía, que ustedes sigan incentivando a su gente, no desanimarse, porque acá la policía que trata de intimidar a los guardianes, pero nosotros estamos por una lucha justa, nunca nos vamos a rendir. No hay que tener miedo a la policía. La policía son peruanos, ellos es para que nos cuiden a nosotros también. Pero si los policías quieren de repente matarnos a balazos, ya no son policías, sino son terroristas. Somos 27 comunidades, no somos pocos. Como los mineros dicen que somos unos 4 gatos, esa es mentira. A veces cuando las mineras quieren ya explotar, ya a su valentía, quieren explotar, allí el que nosotros nos reunimos nuevamente, todos nos venimos, todos. Y ahí no somos ya una comunidad, ahí vamos a ser por lo menos 10.000 u 8.000 por ahí. Esta lucha emprendida ha ganado el apoyo del campo, de la ciudad y del mundo y de algunos medios de comunicación y de todos aquellos que queremos vivir en armonía con nuestra madre tierra. En el caso de Conga, pues Yanacocha, Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial van a desaparecer más de 27 lagunas, 5 microcuencas, 700 manantiales, 60 canales de riego, 120 sistemas de agua potable, 216 hectáreas de bofedales, perjudicando de esta manera a miles y miles de cajamarquinos. Tenemos ya hasta estos momentos 5 muertos, decenas de heridos, un compañero inválido como es el compañero Elmer Campos y asimismo también una decena de procesados, tanto en Cajamarca y Chiclayo. Por el momento, tenemos todo paralizado, gracias a la unidad de la gente y esperamos que esta unidad se siga manteniendo hasta la victoria final. El agua, más que un derecho, es una necesidad de todos los seres vivos. Estamos en la obligación de cuidarla. A nadie se la ha entregado en particular y nadie puede apropiarse porque es un bien común y debe ser declarado como un patrimonio de la humanidad. Hermanos y hermanas que nos están escuchando, estamos a puertas de enfrentar otra guerra. Será una guerra entre nosotros disputándonos el agua sobre el cuerpo de nuestra madre tierra, o Pachamama, que hoy se encuentra herida, esperando que sus hijos lo defendamos. Van a continuar acusándonos de muchos delitos, pero la lucha por el agua está en nuestras manos. Quiero concluir este programa haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales, rondas campesinas, club de madres, y a todos ustedes que nos vienen escuchando para conquistar nuestro derecho, que primero es el agua que el oro. Muy buenas noches y sigan en la compañía de Radio San Juan. Nosotros cajamarquinos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Los Andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no.
Cajamarca, los Andes de Cajamarca.